Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. Qué bueno, que me alegra. ¿Cómo les fue con las lluvias? Gracias a Dios, bien. Y no, aquí donde vivo yo casi no hubo inundaciones. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Los demás están todos aquí bien? Aquí en la Ceiba no llovió nada, Lili. ¿De veras? Solo ahí una gotita. Sí, estuvo todo bien, gracias a Dios. Y a ver, que la Ceiba ha estado lloviendo en otros tiempos, ¿verdad? Bien fuerte. Sí, y ahorita no llovió. Nos salvamos, sí. Qué bueno, porque ahí en la costa medio llueve y se inunda todo. Sí, se pone bien feo. Sí. Sobre todo la parte del centro. Sí, a mí me ha tocado estar ahí. Me acuerdo una vez que estuve en diciembre en una asamblea y todo se inundó, todito ahí en el centro, por el mall, todo eso ahí estaba inundado. Sí, así es. Aquí en Marcala, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en Marcala, sí, es aquí que por en Marcala sí se salieron los ríos. De se veras. Salieron los ríos, porque, bueno, y aún la ciudad está sin agua porque causó bastante. Es que de hecho ese fenómeno pasó por la costa norte, la costa sur, ¿verdad? Sí, por el lado del Salvador, entonces como aquí está cerca el Salvador. Sí, tiene razón. Abarcó aquí, bastante, viera, los ríos, dos ríos cruzan Marcala, dos. Ya me imagino. Pues aquí sí llovió fuerte. Incluso aquí no es una zona donde se inunde, y se inundaron varias lugares, se desbordaron los ríos, estuvimos sin electricidad. Bueno, lo importante es que ya pasó, ¿verdad?, lo del fenómeno, y estamos aquí, eso es lo importante. Y espero que en la semana morazánica también les haya ido muy bien, ¿verdad? Los que pudieron salir. Y los que no, pues nos quedamos. Yo me quedé en la casa. Yo en la semana, yo no salgo en esa semana porque sale mucha gente. Y no me gusta salir cuando hay gente. Pero, bueno, nos oxigenamos un poco, por lo menos, ¿verdad?, de nuestros trabajos y de los estudios también. Ya estamos aquí de regreso. Voy a hacer memoria de lo que estábamos viendo. Lo último que vimos creo que era lo de las imágenes, si no me equivoco, fue lo último que vimos. Ahí en la plataforma ya están los 5 videos, ¿verdad?, de las 5 clases que tuvimos de la primera semana, para que ustedes lo puedan ir viendo, los que no pudieron estar en la clase. Y vamos a seguir, estamos trabajando con Word. Ok, y teníamos esto así. Recuerdo que estuvimos viendo lo de las imágenes. Ok, estuvimos viendo los formatos de imagen, no sé si lo recuerdan. ¿Se acuerdan de lo que vimos? Del último que vimos en la última clase. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, Leki. Les preguntaba que si se acuerdan ustedes de lo último que vimos. Bueno, sí. El que fue un día que me terminé desconectando por la señal, creo. Sí. ¿Y los demás? Vamos a ver los demás. ¿A memoria? ¿O a un pequeño repaso de lo que vimos ese día? El viernes, el último viernes que estuvimos. Que ahí terminó de explicar la tabla, aquella tabla de acumulativos y todo eso ahí, que, uh-huh, que podía, se podía elaborar, pero que usted manifestaba de igual manera que se podía elaborar mejor en Excel. En Excel. Por las fórmulas y por todo eso. Correcto. Y después de eso estuvimos viendo lo de las imágenes. Yo les enseñé los tipos de formatos de imágenes. Las imágenes con movimiento, las imágenes transparentes. Quiero escucharlos a los demás. ¿Qué pasa? Hoy están
Bien callados. Hola. Buenas tardes. No. No, igual, lo que decía el compañero, sí, estamos viendo las tablas. Usted hizo varias, tanto para cuadros de notas, recuerdo yo, también como para asistencia, varias. Uh-huh. Y no, pero cabal. O sea, usted lo que usted dice es cierto. Sale mejor en Excel, porque en Excel ya es con fórmulas, ya. Correcto. Son gráficas, correcto, y todo, ¿verdad? Entonces, exacto. Se mira mejor en Excel. Uh-huh. Algo también era sobre el insertar imágenes desde la web, desde los dos navegadores que manifestaba usted. Ajá, correcto. Insertamos imágenes directamente desde Word, ¿verdad? En línea. Y también desde Google, en el buscador. Estuvimos viendo también que aquí en el buscador, cuando nosotros buscábamos una imagen, vamos a buscar una imagen de informática, por ejemplo. Para buscar imágenes de alta resolución, nos íbamos a herramientas y aquí buscábamos en tamaños grandes. Esto lo vimos, ¿verdad? Mirábamos aquí en la esquina inferior izquierda cuánto era la cantidad de píxeles que tenía. Esta imagen, por ejemplo, tiene 2030 píxeles por 1326. Cuando son menores a 1000, son de baja resolución. Entonces, uno siempre busca, por ejemplo, esta imagen, yo la voy a copiar y por mucho que cuando yo la amplíe, y la amplíe y la amplíe, no se me va a pixelear. De hecho, voy a copiar esta imagen, la voy a pegar en Word. Y esta imagen yo la puedo ampliar, mire, y no, permítame, lo voy a poner delante del texto. Y por más que yo la amplíe, mire, sigue estando nítida. Y la voy a ampliar más. Y mire, no se pixelea. Okay, la imagen mantiene la calidad. Ahora voy a buscar otra imagen, una imagen pequeña para que ustedes vean. A ver, esta imagen es de 300 por 400. Vamos a copiar esta imagen. Vamos a pegar acá y van a ver que esta imagen cuando... cuando yo la quiero agrandar, la imagen se va a ver pixeleada. Tal vez ustedes ahí no lo notan, pero yo sí ya lo estoy notando. Se mira borroso. Mire, ahí hay unos rasgos bien, bien raros. No sé si lo notan ustedes ahí. Sí, Lee. Sí se nota. Esa es la resolución, ¿verdad? Eso es lo que nos da la calidad de una imagen. Entonces, por eso siempre es importante buscar imágenes grandes para que podamos utilizar imágenes de buena calidad. Con respecto a las imágenes, creo que me faltó. No había terminé. Otro caso, Lee, que cuando le borraba el formato a la imagen, que si es PDG o... Ajá, es cierto. Les sí. Enseñé también a cómo ver el formato de las imágenes, cómo habilitarlo, cómo volverlo a deshabilitar para que no pueda alguien tocarle ese formato y arruinar la imagen. Eso lo vimos en el video pasado. Lo que sí, quedamos en las imágenes, de hecho no los terminamos. Vamos a buscar una imagen. Por ejemplo, estamos viendo imágenes de carros. Y yo les decía que nosotros podíamos poner, vamos a buscar aquí tamaño grande. Ok, vamos a ver esta imagen. La voy a copiar. La vamos a poner delante del texto. Ahora bien, esta imagen, veíamos la vez pasada que al darle doble clic a la imagen, se nos activaba este menú que está oculto. Este menú se activa solo cuando seleccionamos una imagen. Ok, entonces, en este caso... permítanme. En este caso, la imagen
perdón, en el formato, nos vamos al formato y tenemos todas estas opciones. Estas son opciones que no aparecen si no tenemos seleccionada ninguna imagen. Miren, voy a darle un clic afuera de la imagen y ya no aparece esa pestaña aquí arriba. Pero si yo le doy doble clic, ahora sí me aparece. Miren la pestaña. ¿Qué podemos hacer con eso? Ah, ya recuerdo que lo último que vimos, yo les enseñé, les coloqué mi firma, cómo yo la digitalicé. ¿Verdad? Mi firma la pasé, firmé un papel en blanco, le tomé una imagen, de la imagen la subí a la compu y ahí yo dejé mi firma digitalizada. Ya les voy a enseñar bien esos términos, porque no es lo mismo tener una firma digitalizada. Sí, eso dijo que nos iba a enseñar. Sí, es cierto, ya me acordé. Porque no es lo mismo tener una firma digitalizada a una firma digital. Dígame. Yo la hago en un programa, pero igual, no sé si... No, igual. Yo eso lo hago en Photoshop, pero como lo que estamos viendo es Word, les quiero enseñar a hacerlo de una manera sencilla en Word, ¿verdad? Para que no se complique en la vida. Entonces, pero ya lo vamos a ver más adelantito. Primero vamos a ver cuáles son las opciones que nos presentan las herramientas de imágenes. Vemos que está esto de quitar fondo. Esto es lo que vamos a utilizar cuando hagamos lo de la firma. Para poder quitar un fondo, es necesario que el color de atrás sea sólido o un solo color. En este caso, si yo quiero, ven que hay un degradado, que aquí es negro, aquí es como café, como gris, entonces no me va a poder quitar el fondo. Si yo le doy aquí, quitar fondo, mire lo que hace. De hecho, le voy a dar mantener cambios. Mire lo que hizo. Me borró el fondo, pero también me borró partes del carro. Entonces, yo no quiero esto. Para eso debo de buscar imágenes correctas. Pero también podemos hacer esto. ¿Okay? Le doy quitar fondo, pero aquí nosotros tenemos un lápiz. Yo le digo cuáles son las áreas que yo quiero mantener. Entonces, yo puedo decirle, puedo seleccionar aquí. ¿Bien? Voy a seleccionar esto. Así a mano alzada. Porque si ustedes se fijan ahí, hay partes del carro que se borran. Todo lo que está en morado se va a borrar. Mire, de ahí, incluso ahí ya lo hice, pero todavía mantiene. Vamos a ver. O sea, hacerlo de esta manera. Mire, ahí ya lo arreglé. Ahora vamos a quitar este otro pedacito. Pero miren, se ve como cortado así bien, bien raro. Miren. O sea, no me lo quito bien porque el fondo no es un color sólido. Pero para eso hay que buscar imágenes con colores sólidos. Es por eso, para eso sirve quitar fondo. Vamos a volver al menú, quitar fondo, que lo vamos a ver más adelante. Ok, vamos entonces ahora con las correcciones. En las correcciones, pues usted puede corregir el brillo de las imágenes. Aquí usted tiene varias opciones. Y puede ir dándole una vista previa. O sea, seleccionar lo que usted desee, poniendo el mouse encima. Y eso usted va viendo cómo le va a quedar el brillo y el contraste. ¿Verdad? Entonces ahí usted lo va viendo. También la nitidez de la imagen. Usted ahí la puede retocar. También tenemos la opción de color. ¿Verdad? Podemos ponerla así o así. Usted ahí elige. Aquí hay más variaciones. Usted puede elegir, vaya, por ejemplo, mire, un tono verde, un tono azul, etcétera, como usted desee. Ahora, aquí hay una opción que es muy importante, pero la vamos a ver más adelantito y con una imagen con fondo sólido. Es definir el color transparente. Si yo le doy clic ahí y le digo que este sea el transparente, mire, como es un degradado, no hay un color exacto. Pero cuando yo tengo un color de fondo sólido, le digo que me quite ese color y me lo quita automáticamente y me deja la imagen en PNG o imagen con transparencia. ¿Verdad? Entonces, para eso sirve definir color transparente, que es casi igual a quitar fondo. Pero en definir color transparente, usted define un solo color y se lo quita. Mientras que en quitar fondo, ya puede quitar degradados, pero no se va a ver tan profesional como nosotros queremos. Después tenemos lo de efectos artísticos. Usted ahí puede aplicarle esos efectos que hay ahí. Si usted quiere, por ejemplo,
Mira, aquí hay más efectos artísticos. Aquí están todas las opciones que están aquí, le aparecen aquí. Si usted lo quiere ver, no sé, ver la imagen en otro tipo de por ejemplo, un formato 3D, mire, le hace la imagen así. Pero esto ya es para que, esto queda para que usted lo explore, ¿verdad? Pero ahí tienen, hay efectos artísticos. Mire este, por ejemplo. Está este. Este usted se lo puede aplicar a una imagen. Lo de la transparencia, pues podemos hacer, esto es para ir haciendo transparente la imagen. O sea, la imagen total, no es para ponerle una transparencia a la imagen como tal. Vamos a ver, voy a buscar algo de, voy a buscar texto para que ustedes vean. Voy a pegar texto acá. La transparencia se trata de esto. Ok, vamos aquí a transparencia. Miren, es para que la imagen tenga es toda la imagen en total tenga ese efecto. Ok. A ver, esta es la otra opción que es comprimir imágenes. ¿Para qué sirve esto? ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que podíamos recortar la imagen? ¿Se acuerdan de esto? Que yo podía quitar las partes de la imagen que yo no quiero. Así. Así. Vamos a dejar ahí. ¿Se acuerdan que vimos lo de recortar? Sí, sí lo vimos. Ok, ahí está recortado. Pero ¿qué pasa si yo le vuelvo a dar recortar a la imagen? Siempre aparece el área que yo quité. Ahí lo único que le hace es ocultar esa área. Mira, le vuelvo a dar recortar y yo puedo volver a poner esas áreas. ¿Cierto? Esto yo se lo expliqué la vez pasada. O sea, no es que lo recorta, sino que oculta ciertas partes de la imagen. Pero cuando nosotros tenemos un documento muy grande y hemos recortado imágenes y esas imágenes nos hacen que nuestro archivo sea, pese bastante, que para liberar un poco de ese peso que tiene, hemos recortado imágenes, pero recuerden que aunque le demos recortar, sigue estando el total de la imagen. Entonces nosotros lo que queremos es que lo que recortamos se elimine totalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí, en esta opción que es comprimir imágenes, le doy un clic y acá hay una opción que dice, mire, eliminar las áreas recortadas de las imágenes y aplicar solo a esta imagen. Entonces, yo le puedo dar, si yo he hecho unas 10 imágenes y las he recortado, entonces le doy, le quito esa opción para que me le aplique a todas las imágenes. Entonces, mire, le doy a aceptar y ya está recortado. Si yo le quiero dar recortar, mire, ya no hay un área oculta. Simplemente se recortó exactamente lo que yo recorté. Ya me quedó la imagen así. La vez pasada yo les explicaba eso, que sí se lo recorta, pero no le hace un recorte permanente, ¿verdad? Solo es que le oculta partes de la imagen. Pero al darle clic acá, pues, y le damos a eliminar las áreas recortadas, ahí sí elimina todo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Y aquí tenemos estas dos opciones. Una es como control Z o esta opción de retroceder cambios. Permítame. Ah, aquí dice cambiar imagen. Ah, ok. No, aquí, perdón, en este caso sería reemplazar la imagen. Ok, yo puedo reemplazar la imagen desde, por ejemplo, en línea. Vamos a buscar aquí cualquier imagen. Le doy a insertar. Entonces, mire, ¿qué hizo ahí? La imagen que yo tenía me la cambió por esta nueva imagen. Para eso sirve esa opción, ¿verdad? Que es, esta sería reemplazar la imagen. Y esta opción es restablecer imagen. Imágenes y tamaño. Mire, ahí me restableció esta imagen al tamaño real. Cuando hemos recortado mucho una imagen,
y se nos ha ido la mano, pues ahí lo podemos hacer. Darle control Z para regresar a como tenía la imagen. Ok. Ahí está. Entonces, bueno, esas son las opciones. Y aquí podemos poner estilos a las imágenes. A mí me gustan estos estilos, lastimosamente, solo vienen esos, ¿verdad? Pero miren, con solo poner un estilo, la imagen le va a cambiar. Yo utilizo bastante este, que este es el que pone sombra. Miren, no es lo mismo tener esto a tener esto así nomás. También tenemos esta opción que le hace una transparencia a las orillas. Lo puede poner así o así. O así como postal. Miren, así. Entonces, ya como usted quiera presentar la imagen. ¿Verdad? Pero no es lo mismo tener la imagen así normal, miren, que tenerla así, por ejemplo. Le da mayor vistosidad a su trabajo. Esos son los estilos. Usted ahí puede utilizar el que usted desee. Voy a dejar este, ¿no? Y ahí está. Ya usted lo mueve, lo cambia de tamaño. Usted quiera. Ok. Y bueno, esto de formatos lo vamos a ver. Si usted quiere ponerle un borde. Vamos a poner un borde anaranjado. Ahí no se ve mucho el borde porque está muy delgado. Pero si lo queremos hacer más grueso, lo hacemos así. Para eso son los bordes, los efectos de las imágenes. Que bueno, en las imágenes a mí no me gusta hacer esto. Yo las imágenes a veces las dejo tal y como están. Pero aquí usted le puede poner sombra, le puede poner iluminado. Estos iluminados sí yo se los he puesto. Mire, cambia la forma de ver la imagen. Esto lo vamos a ver después. Cuando miremos el Smart Art, se van a dar cuenta de qué es esto. Bueno, si uno le quiere poner un texto alternativo a una imagen. Mire, por ejemplo, aquí dice Nissan Versa en el top de los carros más vendidos de Latinoamérica. Ya hay un texto alternativo ahí. Que eso me imagino. Bueno, eso es cuando, esto de texto alternativo, es cuando uno pone el mouse sobre la imagen y le tira un texto. Ok, y bueno, aquí tendría que decir, o en las propiedades creo que es. Sí, es en las propiedades que le va a dar lo del texto alternativo. Ya le digo. Vamos a ver, aquí me tendría que tirar ese texto. El texto alternativo es cuando uno pasa el mouse. No, en este caso, disculpen, es la descripción. Es la descripción de la imagen. Y aquí me dice, ¿verdad? Un coche deportivo de color blanco. Mire, esto lo puso Word, él, automáticamente, porque yo lo generé. Ah, mire, lo del texto alternativo estoy leyendo acá, no recordaba. Es para personas cuando tienen necesidades educativas específicas. Por ejemplo, tienen problemas de visión y solo utilizan audio para poder utilizar una computadora. Entonces, cuando vean este archivo, se encuentran con esta imagen, esto es lo que le va a decir. Imagen de un coche deportivo color blanco. Para eso sirven los textos alternativos. Lo de las posiciones ya lo vimos. Esto es para poner, bueno, creo que esto no se lo expliqué bien, pero esto es para poner imágenes en el texto. Mire, si usted lo quiere arriba, abajo. De hecho, voy a hacerlo un poco más pequeño. Aquí hay mucho texto. Vamos a borrar este texto. Entonces, usted se va a la posición. ¿Vale? Y aquí están las posiciones de acuerdo al texto. Ok. Lo de ajustar el texto es lo mismo que hacíamos acá. Encima del texto. Por debajo del texto. Esto yo sí ya se los enseñé. Entonces ahí no hay necesidad que lo vuelva a enseñar. Es lo mismo que está acá. Y traer al frente es cuando usted tiene dos imágenes.
Por ejemplo, voy a buscar otra imagen. Y la vamos a pegar acá. Esto es cuando yo tengo esto acá, tengo esta imagen encima. Si yo le doy a esto aquí, en traer adelante, me la trae adelante de esta imagen. Y si yo quiero esta traerla adelante, pues la traigo y así. O si esta la quiero enviar hacia atrás, le doy. Aquí solo sale esa opción, pero está la opción también de enviar al fondo. Mire, por ejemplo, aquí aparece con el clic derecho sobre la imagen, me aparece enviar al fondo. Estas opciones que aparecen acá, ay, que me apareció acá arriba, son las mismas al darle clic derecho. O sea, nosotros podemos acceder a esas opciones desde el pestañas, pero también algunas están aquí con el clic derecho. Y bueno, lo que hay aquí es esto, panel de selección, le muestro un panel con las imágenes, imagen 1, imagen, usted la puede seleccionar, pero esto no se suele utilizar. Alinear es para que usted alinee la imagen, ahí le dice a la izquierda, verticalmente. Por ejemplo, voy a elegir estas dos. Voy a dar una alineación. Yo le puedo decir que se alinea la página o alinear al margen. Si le doy al margen, permítanme. Mire, ahí por ejemplo me la alineó al margen y me la alineó también en tamaño. Y ahí usted va probando las alineaciones. Mire, verticalmente, las dos alineadas verticalmente. Alinear a la derecha. Así usted alinea, cuando tiene muchas imágenes y las quiere en una sola posición, las selecciona. ¿Qué hice yo acá? La seleccioné con control. ¿Ok? Le doy, selecciono esta, de ahí presiono control, le doy un clic a esta y así yo puedo moverla toda al mismo tiempo. Y con eso yo puedo, pues alinearlas a donde yo quiera. Distribuir horizontalmente. Distribuir verticalmente. Y ahí usted prueba. Eso yo no lo suelo utilizar, pero para hacer trabajos con imágenes más específicos, pues se hace así, de esa manera. Y bueno, lo demás es lo de recortar. La de que también lo puede recortar aquí por centímetros, una imagen. Ah, pero lo más ideal es esto. Ahora, usted puede recortar también. De acuerdo a una forma. Por ejemplo, vamos a recortar esto de acuerdo a una forma. Vamos a recortar de acuerdo a esto, por ejemplo. ¿También? Se recortó de acuerdo a la forma que yo le seleccioné. Hay un montón de formas. Ya lo demás, pues lo dejo que ustedes lo exploren porque. No puedo poner estar explicándolo todo eso, pero no nos va a ajustar el tiempo. Ok, esto de rellenar, bueno, es lo mismo, mire, de recortar. Entonces, si usted quiere también, mire, si le da ajustar, también es lo mismo. Entonces, está de más que explique ahí eso. Pero esas son las opciones que aparecen cuando. Cuando editamos una imagen ahí en Word. Ok, vamos a hacer entonces lo siguiente. Permítame, voy a ir por un papel, una hoja de papel para enseñarles cómo hacer lo de la firma. Ya regreso, prendeme un minutito.
Bien, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Antes que todo, permítanme. Antes que sigamos, por favor, escríbanme la palabra presente todos ahorita. Aquí en el chat del Zoom. De esa manera estoy pasando la lista. Eso queda guardado en un archivo con la fecha y todo y la hora. Ok, creo que ya están todos. Todos ya escribieron presente, ¿verdad? Nadie se quedó. Yo estoy escribiéndole que es que tengo algo lento mi internet. Ah, está bien, Ashley. Ok, gracias. Bueno. Por mientras, bueno, aquí tengo mi. Esta es una hoja, miren, una hoja de. Una hoja de papel bond. Yo lo que hago, voy a hacer mi firma ahí. Bueno, más o menos ahí me salió, no me salió también. No sé si usted puede ver, es que tengo la. Ahí está. Tengo puesto un filtro y creo que el filtro me hace. Bueno, pero ahí está la firma en la hoja. Lo que yo voy a hacer es tomar una imagen con el celular. Traten de tomarla de manera que haya luz. Para que la imagen, o sea, lo que usted le va a tomar, se vea blanco y no gris. Vamos a ver a mí cómo me sale ahorita. Voy a tomarle una imagen. Por la luz me sale ahí media. Ok, la voy a tomar aquí. Y trate de no tomarla con flash. Ok, ya la tomé aquí en el celular y lo que voy a hacer es que la voy a subir a la computadora en cuestión de segundos la subo, permítanme. Ya la voy a mostrar ahí en la computadora. Me perdí el icono, aquí está. Ok, ya la subí a la computadora, ya se la voy a mostrar. Me salió una sombra ahí, pero la vamos a eliminar. Creo que ya se subió. Vamos a ver. Yo lo que hago es que subo las imágenes, me las subo a mi Google Drive. Eso lo vamos a ver bien en el módulo 2. La subo a mi Google Drive. Porque si no pierde calidad la imagen o si no la mando por un correo, pero si usted envía una foto por WhatsApp la imagen le va a perder más de la mitad de la calidad de la imagen. Todo lo que usted mande por WhatsApp pierde calidad, pero hay una manera de enviar imágenes por WhatsApp que le mantiene íntegra la imagen. Después les voy a mencionar para los que no saben, imagino que la mayoría deben de saber. Ok, voy a entrar. Yo acabo de subir desde mi celular a mi Google Drive. ¿Dónde tengo el Google Drive? Aquí está. Entonces vamos a ver si tengo la imagen ahí. Aquí está. Aquí tiene que estar esa imagen. Aquí está. Vamos a copiar aquí al escritorio. Miren, así de rápido acabo de tomarle una foto a mi firma. La voy a abrir. Miren, aquí está. De hecho, porque como es de noche y eso y la luz hace de que se vea un poco, realmente no está muy, muy blanco, que digamos, ¿verdad?
Tiene como un tono gris, pero vamos a ver si nos funciona. Ok, entonces esta imagen yo la voy a meter a Word. Ok, lo voy a hacer como lo voy a borrar estas otras. Borrar acá y me voy a ir a insertar imágenes y en este dispositivo. Voy a buscar la imagen, la dejé en el escritorio y sería esta imagen. Ahí está la imagen. Me deshago de lo que no ocupo, me voy a recortar. Perdón. Y voy a quitar esto porque está ahí, la vamos a dejar para quitar eso. Ahí fallé. Entonces me deshago de todo lo que pueda, de todo lo que yo pueda. Hasta aquí. ¿Ok? Delante del texto. Y lo que voy a hacer con esta imagen también es eliminar las áreas recortadas para que solo me quede así. Vamos a hacer un poco más grande. Ok, ahí está. No tiene el mismo tono. Hay unas partes que están más oscuras que otras. Si yo me voy a quitar fondo, ahí, si ustedes se fijan, si yo lo quitara realmente, me quedaría así. Por eso es que el papel tiene que ser, o sea, que se mire lo más blanco posible. De hecho, en mi celular se ve blanco. Aquí se ve bien blanquito. No lo van a ver ustedes. Pero ya al pasarlo a la computadora ya no se ve blanco. Entonces, eso representa complicaciones. Porque, bueno, aquí si yo le doy quitar fondos, yo puedo decirle que me mantenga las áreas que yo quiero. Pero esto sería así a mano alzada. No me conviene hacerlo así. Entonces lo vamos a hacer con definir color transparente. Pero aquí también, aquí está el problema. Mire, defino y me queda porque no es un solo tono que tiene. Ese es el problema de hacer esto así en Word. Tiene que ser lo más blanco posible o el mismo color posible. O sea, si usted lo hace en azul, que sea un azul sólido. Entonces, aquí se me hace bien complicado. Vamos a ver entonces. Marcar las áreas para quitar. Ok, yo quiero quitar. Vaya. No me sale, sería marcar las áreas para quitar, ¿sí? Yo quiero quitar. No me lo quita, permítame. A ver si lo puedo poner un tono que sea más. No, igual no me lo detecta. Ok, vamos a regresar. Entonces, miren, por eso se vuelve complicado, aunque a nosotros nos digan. Lo podemos ir haciendo así. Aunque a nosotros nos digan, nos den esta herramienta, si ustedes pueden ver, no es tan. Requiere mucho trabajo. Yo esto lo hago rapidito en Photoshop. Por eso les digo, para que ustedes lo puedan hacer, tiene que ser una. Tiene que ser perfecto el color de atrás. Mira, ahí sí queda adentro. Y de hecho quedaría así, pero queda cortado aquí. De ahí tendría que ir cortando uno por uno. Vamos a buscar algo que tenga el mismo, un color sólido para que ustedes vean cómo es que funciona. A buscar si hay un carro con fondo sólido. Vamos a ver.
Miren, y ahora aquí se encuentra un fondo sólido. Un carro con fondo azul. Vamos a ver este carro que tiene este fondo. Ok, este carro, ya vamos a revisar lo de la firma. Este carro tiene un fondo negro. Ok, si yo me voy y le doy quitar fondo, de hecho me lo quita, pero me deja sin llantas, mira. Pero lo que podemos hacer es, si yo me voy ahí mismo a color y le doy definir color transparente y le doy el negro, mire, igual, eso quiere decir que no hay otra, la tonalidad que está aquí de negro no es la misma que yo quité, pero si se fijan, me quitó todo el color negro. Por eso es que esta cuestión en Word no es tan perfecta y creo que les hace falta mucho por desarrollar esto. Ahora, con lo de la firma, sí se puede, yo lo he hecho. Ahorita lastimosamente es por la luz y es porque es de noche. Y la luz, esta luz me hace que la página, que no, es que de hecho, la página yo la puse encima de la computadora que tiene, que es como gris, ¿verdad? Entonces, por eso no me, y cuando, no, cuando tomé la foto, estaba encima de lo gris, entonces por eso sale ese color. Entonces, eso es lo único que usted tiene que hacer. Inténtelo, pruébelo y pruebe que la imagen sea, tenga el color igual de fondo. Entonces, lo que yo recomendaría, vamos a ver, es tomar en otro fondo blanco, pero, o sea, que de manera que no se oscurezca el fondo. Vamos a ver si me sale otro. Y el problema es que a mí estoy queriendo tomar la foto, me da la luz en una sombra ahí, que no me sale. Y otra cosa, se trata de tomar lo más cerca posible la imagen. Porque entre más cerca usted la toma, la nitidez es mejor. O sea, cuando usted lo amplía, es mejor. Ok, voy a subir este y vamos a ver si funciona con esto. ¿Será que es mejor tomarlo de día? Sí, sí. De hecho, por eso les decía yo ahora, que de hecho lo ideal es en el día. Y así hice yo la firma que les enseñé la vez pasada, sí. Porque esta luz es un poco opaca. Y aparte de eso, yo le tomé la foto, la página la puse sobre algo gris. Y por eso se me puso así. Entonces, sí, usted tiene razón. Lo ideal es en el día y entre más blanca salga, mejor. Estoy buscando aquí. Tenga una lámpara también enfocándolo. Exacto, también ahí. Ahora, como decía ahora su compañero, se puede hacer en otras aplicaciones, ¿verdad? Y de hecho, yo lo he hecho en otras aplicaciones, más fácil, pero el objetivo es que usted lo haga en Word, algo así rápido, que sea algo de urgencia, cuando usted ocupe una firma, que la tenga que poner ahí. Entonces, cuando usted tenga esa firma, usted o sea, cuando lo ocupe, usted la pueda poner ahí. Permítame un momentito. Alguien vive aquí cerca de Villa Florencia. A mí se me ha ido la luz 3 veces. Estoy con puro celular. Qué barbaridad. Hola, aquí estoy. ¿Decían? ¿Escuché algo por ahí? Sí, no, es que yo aquí en Villa Florencia se me ha ido la luz 3 veces. Me ha sacado 3 veces de la clase. Híjole. Sí. No, pero no se preocupe. Ahorita, mire, la clase queda guardada. Celular. No se preocupe que la clase queda guardada ahí. Usted puede ver el video después. Tranquilo. Licenciado. Dígame. Fíjese que hay algo que me quedó un poquito con. Después de que usted sube la imagen al Google Drive de su teléfono,
¿Así es? ¿Cómo sí, sí. la pasa la compu? ¿A través del WhatsApp? No, no, no. Por eso les decía yo que no utilizan WhatsApp porque WhatsApp pierde calidad. Miren, es que yo aquí yo tengo sincronizado mi Google Drive. Si ustedes pueden ver aquí en el escritorio, yo tengo una carpeta que dice Google Drive. Entonces, cuando yo la abro, todo lo que yo subo desde mi celular también se ve acá. Ah, de hecho, ahorita creo que fue la que acabo de subir. Permítame que no sé. Fíjense que esa foto que subí no era de ahorita, les voy a contar. Me confundí porque había subido otra. Mira, por ejemplo, yo aquí las tengo. Esta es a las 6:35 y esta es a las 6:45. Ok, voy a ver. Ah, pero es la misma. Ok, voy a arrastrar esta. Mira, yo solo la arrastro de la carpeta al escritorio y ya la tengo. Pero, y no pierde calidad, Alex. No, no pierde calidad. Por eso es importante hacerlo de esta manera. Ahora, yo les decía, en el módulo 2 yo les voy a explicar tranquilamente cómo sincronizar todas sus cuentas de Google Drive y que usted pueda, mire, yo tomo la foto, al segundo ya la tengo en la computadora, sin utilizar cables, sin utilizar nada. Entonces, la tengo ahí, ¿verdad? Entonces, pero yo porque lo tengo sincronizado, usted lo que tendría que hacer es entrar a Google Drive. Voy a entrar acá por internet, por el navegador, voy a entrar a mi Google Drive. Y ahí usted va a tener ya subida. Mira, aquí ya las tengo yo subidas. Y ahí solo las descargo para la computadora. Le doy clic derecho y me tiene que salir la opción de descargar. Clic si me desconecto, que se fue la luz. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Yo estoy pendiente con eso. Mira, aquí me aparece la opción de descargar y ya se me descarga en el escritorio. Pero yo lo tengo aquí, tengo una carpeta, que esto les voy a enseñar cómo tener esa carpeta ahí en el escritorio. Creo que esta fue de ahorita. Ok, acabo de la firma que yo le había subido a Word, la hice hace como un año. A ver, esta es de las 6:35 y también tenemos esta. Vamos a ver esta, cuál se ve más nítida. Igual se mira, miren, aunque la tomé. Vamos a utilizar esta, que fue esta última. Voy a borrar esta. Siempre se mira ahí que es. Espérenme. Voy a cerciorarme que fue la última. Esta. Siempre se mira ahí que no es del todo. Imagínense que es blanca, ahora se supone que es blanca, que la página es blanca. Vamos a hacerla hasta acá. Miren, ahí no me salió muy bien. Es por la hora. Porque es de noche. Pero sí suele salir, sí sale, porque a mí ya me ha salido. No me sale. Vamos a ver si aplicándole una. Fíjese que, por ejemplo, aquí, mire que aquí, si yo le pongo contraste, mire, se ve eliminando. Si usted se fija, ya se eliminó. Mire, aplicándole un contraste. Y ahora voy a definir un color transparente. Y le voy a decir que me borre todo lo blanco. Y mire, ya me lo borró. Ahora voy a poner cualquier cosa para ver. A ver si se ve bien arriba. No se ve bien. No sé. Ahora, si usted no lo va a poner encima de algo, pues ya tiene el color blanco. Y usted pone la firma ya, y ya la tiene. Ahí se ve bien.
pero no está perfecto, porque si yo lo pongo encima de esto, fíjense bien cómo se ve. Miren, si yo lo quisiera poner encima de esto, sale así. Pero aquí en lo blanco se ve así. Pero es por lo que le hicimos ahí, las correcciones que le hicimos. Sería lo correcto, sería ponerlo acá. E ir viendo cómo va quedando mejor. Vamos a ver si yo elijo este aquí. Y le doy definir color transparente. Ahí sí. Ahí sí, fíjense que ahí sí ya lo hice. ¿Sí? Ahí sí ya queda la firma. Y lo único que tendría yo que hacer aquí es aplicarle algún efecto de manera que se mire bien remarcado el la tinta. Sí, correcto, correcto, exacto, ahí. Pero estoy viendo aquí que bueno, ahí quedó y lo que puedo hacer es, vamos a ver si me sale. Poner encima, mira, ya se remarca un poco más. Ahí ya se remarca más la firma y ahí queda la firma. Ahora, yo quería explicarles algo. Fíjense que, miren que ahí jugando, lo pude hacer con estas opciones, ¿verdad? Viéndole la corrección, el color ahí. Porque como les digo, todavía Word eso no lo tiene muy desarrollado. Y de hecho esto no es algo que sea para un programa de Word, ¿verdad? Esto es para un editor de imágenes, como Photoshop, por ejemplo. En Photoshop yo se lo hago rapidito, le hago eso. Rapidito le quito eso. En unos 3 minutos yo ya le... ¿Saben cómo se puede hacer también? Que la imagen, en vez de tomarle foto, usted le... la escanea si usted tuviera un escáner. Aunque los escáneres ya casi no se usan. Ya casi nadie tiene. Y también otra cosa es el flash. Yo, por ejemplo, cuando tomo con flash, a mí no me sale bien. Vamos a ver, patrón. No, sale peor con flash. Con flash se mira bien. Ahí sí se mira negro. Pero su flash puede funcionar. Entonces, prueben ustedes, ya por lo menos ya saben cómo hacerla y prueben a ver si les queda. ¿Verdad? Bueno. Eso es con la imagen. Ahora, yo quería aclarar algo. Miren, no es lo mismo tener una imagen digital, perdón, una firma digital, que digitalizar una firma. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre digitalizar una firma o tener una firma digital? Que la firma digital se hace directamente en un aparato digital. Ajá. ¿Cuántos están de acuerdo con Ruth? Vamos a ver, me interesa que esto lo manejen bien. Pienso que sí, estaría de acuerdo con Ruth también. O sea que para usted también una firma digital es escribirla en un aparato que salga de un solo ya digital ahí. Básicamente como en las tabletas que hay o de dibujo. Ajá. Uno escribe y ya automáticamente aparece en la pantalla. Ok. Walter también está de acuerdo. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Una opinión más? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es lo mismo una firma digital o digitalizar una firma? Yo creo que no. Vamos a ver. No es lo mismo. Porque, no es lo mismo. No es lo mismo porque una cosa es tener la captura de la firma. Ajá. Y recortarla a utilizar un dispositivo de captura en cada salida y luego pasar eso vectorial a digital.
Okay, hay unos aparatos para hacer eso. Sí. Hoy precisamente fui a Claro y ahí tenían el aparatito y ahí se veía la pantalla de computadora y me mostraron el documento y con un lapicito ahí firmé y ya. Sí, incluso yo también hoy fui a Migración para el pasaporte y ahí tienen, ¿verdad? Para que uno firme y ya le aparece su firma en el pasaporte. Pero la respuesta sigue estando incorrecta. Porque sí, no es lo mismo, pero ustedes todavía entienden lo que la mayoría entiende como firma digital. Y firma digital no es sus garabatos, lo que uno hace como firma. Eso no es una firma digital. Una firma digital es un certificado que autentifique cualquier documento suyo. ¿Cómo les explico? Es bien difícil de explicar, pero vamos a tratar de explicarles. O sea, una firma digital no es, yo voy a firmar, ustedes vieron ahí mi firma, yo voy a poner mi firma, no. Una firma digital es algo que diga que usted está aprobando y que es usted la que aprueba cierto documento o ciertas cosas digitales. Les voy a poner un ejemplo. Yo les comentaba que yo saqué una maestría en España. Con Universidad de España, en línea. Entonces, el título viene con una firma digital. No es que la firmó la universidad así a mano, sino que trae una firma digital, de manera que si aquí en la autónoma me van a validar mi título, ven el título, ven la firma digital, entran a internet, corroboran la firma digital, y la firma le dice que sí, que eso realmente lo avala la universidad que emitió el título. Pero no es que hay una firma, no hay un garabato, ¿me entiendes? Entonces, una firma digital no es un garabato. Una firma digital es un documento que a usted, pues que indica sí, que... Vienen siendo como un sello personal. Exacto, exacto, sí. Que verifica, así. O sea, el documento, ¿verdad? Ajá, sí, algo que usted, vaya, digamos que usted hace un trabajo, una tesis, o cualquier trabajo, y usted le pone su firma digital, como les digo, no va a poner ningún garabato, usted le va a poner una firma, que ya les voy a decir cómo es eso. Usted pone una firma digital, entonces cuando la otra persona ve el archivo y ve que está firmado digitalmente, que es como que lleve un sello, pues, un sello digital. Entonces, ese sello le dice que sí, que fue usted la que lo firmó. Porque, vaya, cualquiera puede falsificar esos garabatos. Yo, por ejemplo, solo miro cómo es la firma de Lila, por ejemplo, en cualquier documento, lo escaneo, hago lo que dice ahí, y ya yo puedo firmar cualquier documento. Por eso es que esas firmas no son válidas. Eso, los garabatos no son válidos en documentos oficiales. Y más cuando son cosas internacionales o cosas bien importantes, no se utilizan los garabatos, sino que la firma digital. Es un sello, es como un sello digital. Y ese sello está avalado por una empresa y esa empresa le dice a la otra persona, sí, esta es Lila Villalobos la que acaba de firmar. Y nadie más que Lila puede poner esa firma. Nadie más en el mundo, solo ella. Porque ella tiene su contraseña para entrar a lo de la firma. Ahora, si ustedes me preguntan, Lee, ¿cómo hago entonces para lo de la firma? Pues lamentablemente con lo de la firma digital, usted tiene que comprar una firma digital. Y eso vale. Si nos vamos nosotros, vamos a irnos a internet y vamos a buscar aquí... comprar firma, es lo mismo que electrónica también, firma digital, pero vamos a buscarlo en Honduras. Vamos a ver si aparecen. Mire, está esta de TecniSync. Vamos a entrar y vamos a leer lo que dice. Y vamos a ver cuánto vale también. Mire, tu identidad digital. Vamos a ver, quiero ver precios. ¿Y esto está dónde? Bueno, son números de Honduras. Vamos a ver si le doy en Conoce Más.
Mire, hay un certificado de acreditación. Se lo emite el Instituto de la Propiedad, ¿no? Tiene que ser como autentificado, como cualquier documento, ¿verdad, Lee? Ajá, correcto. Y si usted se fija, en este caso, quien se lo autentifica es el Instituto de la Propiedad, a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual. Ese es el certificado que a usted le dan, pero claro, electrónico también usted lo tiene. Ahora, yo quiero ver cuánto vale, porque esto tiene un costo, no crean que es así nomás. Yo creo que la vez pasada entré a esta misma página. Pero vamos a ver si me dan los precios. Mire, selecciona su ciudad de entrega. A ver, Tegucigalpa. Ah, pero no, estas son otras cosas que venden. Aquí dice, elija su certificado digital. Miren, con solo unos pocos clics puede crear el certificado ideal para satisfacer sus necesidades. Uno, personal natural, también, de persona natural también puede ser persona jurídica. Tipo de dispositivo, si lo quiere como un token con una USB, si quiere una tarjeta lectora. ¿Cuánto quiere que valga en tiempos? ¿Un año o tres años? Y bueno, si vemos aquí que natural USB para un año vale $50. Si lo queremos en tarjeta y lector y para tres años, $120. Entonces, esto le da su certificado digital. Le vamos a dar comprar. Vamos a ver lo que nos dice. Ah, mire, le mandan la entrega a domicilio, le mandan la USB a domicilio. Los productos que poseen Por el momento los envíos a domicilio solo están para Tegucigalpa y San Pedro Sula. Bueno, aquí en Honduras, pues usted sabe que esto, las cosas llegan tarde, o sea, esto en otros países, vamos a buscar una página de otro país, van a ver que eso es diferente aquí. Mire, yo creo que esta es la única aquí en Honduras, Tecnisim. No he escuchado otra empresa que a usted le dé este servicio. Voy a quitarle Honduras. Aquí, ¿este dónde es? Este creo que no es de Honduras, pero vamos a ver. Vamos a entrar en ella. Mire, por ejemplo, aquí le dice que son muchas las ventajas que ofrece comprar una firma electrónica, a diferencia de las manuscritas. Esa era la palabra que yo tenía que implementar. O sea, una firma manuscrita, ¿verdad? A una firma digital, a una firma electrónica. Es muy difícil, mire, a diferencia de las manuscritas, la electrónica es muy difícil de falsificar, ya que posee algoritmos cifrados y respaldo de un certificado digital. Es el certificado que yo le enseñé ahora. Ellos permiten identificar a una persona y garantizar la integridad de los datos. O sea, esa firma le garantiza que la persona que dice ahí que está compartiendo la información es realmente esa persona. En la actualidad y en especial desde que hizo su aparición la pandemia, la mayoría de los procesos se han digitalizado. Estas son las ventajas. Reducir los tiempos de muchos trámites, facilitar el ahorro de gastos administrativos. Permite mantener un distanciamiento. Cada vez es más común en sí. Esto sí es cierto. Evita la movilidad innecesaria. Bien, entonces todo está volviéndose a lo digital. Entonces, pero sí, yo quería que entendieran cuál era la diferencia entre una firma digital. Pero para que entendamos, vamos a llamarle así, una firma electrónica y una firma manuscrita. Aquí me imagino que tiene... Dígame. ¿Las firmas electrónicas son como QR? Más o menos, si lo queremos ver, hacer una analogía, puede ser así. Sí, puede ser que sea un código QR. En algunos casos, en otros casos puede ser no un código QR, sino que otro tipo de código, pero sí que le avale que es usted la firma. Pero por ahí va la idea. No sé si me entendieron la diferencia.
Los demás, miren, aquí hay precios, pero esto creo que es de sí, México. Está totalmente claro. Ah, muy bien, muy bien. Realmente no es, bueno, yo nunca he utilizado una firma digital. Sí he digitalizado mi firma, mi Carabatos, pero no he tenido yo la, no me he visto la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero si en algún momento tengo la necesidad, lo haré, porque eso garantiza mi tanto. Y entonces, esas firmas usted las pone en Word. Ah, y aquí es donde quería llegar, ¿verdad? Bueno, recuerde que vamos a ir por todavía, estamos en las imágenes. Pero aquí Word también tiene, vamos a ver si está por aquí, pero línea de firmas de Microsoft. Mire, por ejemplo, aquí dice agregar servicios de firmas. Entonces, aquí Microsoft lo que me hace es que me sugiere, aunque aquí no aparecen, pero me sugiere dónde puedo comprar yo una firma digital. Y al tener una firma digital, yo puedo firmar todos mis documentos. Todos mis archivos en Word, yo los puedo firmar con esa firma. De manera que no haya ningún problema y que se sepa que fui yo el que hice el documento. Eso ya lo vamos a ver más adelantito. Pero sí, no sé por qué no me aparece aquí. Me aparece otra cosa que antes aquí me aparecían dónde podía descargarlo, cómo insertarlo, etcétera, etcétera. Pero sí, que sepan ustedes que existe la firma digital y que sepa que usted puede firmar con su firma electrónica digital cualquier documento. Bueno, estábamos aquí en las imágenes. Ya vimos todo esto. Ahora vamos con la forma. La forma, pues, miren, esto es lo que aparece ahí, es lo que vemos, lo que podemos poner acá. Por ejemplo, voy a poner esta carita feliz. La selecciono y hago esto. Ahora, también esto yo lo puedo transformar. Miren, esta es una carita feliz azul, todo es azul. Le doy doble clic y mire, ahora me aparece formato de forma. Antes era formato de imagen. Ahora me aparece este otro menú. Y este otro menú, pues aquí lo principal que usted puede tocar aquí es el relleno. Este está en color azul, lo vamos a cambiar, lo vamos a poner en amarillo. Contorno, esta es la línea que va alrededor. Yo le voy a quitar eso y le voy a poner sin contorno. Y queda así. Pero veo que al quitarle el contorno también se quita la boca. Entonces voy a dejarlo así. ¿Okay? Ahora vienen los efectos de forma. Que aquí es donde nosotros le damos una nueva forma de ver esto. Entonces, por ejemplo, vaya. Tengo las sombras. Vamos a ver si le aplico alguna sombra. Mire, ya cuando le aplico la sombra ya va cambiando. Vamos a poner ahora una reflexión. Eso lo vamos a poner después. Lo que sí quiero es poner un bisel. Bisel es como para hacerlo como en 3D. Vamos a poner este, por ejemplo. Y vamos a poner giros 3D. Cuando yo le pongo el bisel y pongo un giro 3D, ya cambió la forma de ver eso. No sé si alguien va a preguntar algo, pero tiene el micrófono encendido. Si no va a preguntar, por favor, apagar. Miren, por ejemplo, aquí ya no se ve una imagen plana, ¿verdad? Como se veía, sino que se ve una imagen ya como en tercera dimensión. Poner iluminación. Licenciado. Dígame. Para, ¿cómo se, a dónde entró para poner así la imagen? ¿Como acostada o de cambiarla de...? Sí, le da usted doble clic a la imagen y se le activa el formato de forma, ¿verdad? Aquí arriba, la pestaña. Y para ponerlo así, usted se va aquí donde dice efectos de forma. Y aquí dice bisel. Primero en bisel usted elige de ahí qué bisel quiere y después en giros 3D. En giros 3D ya usted cambia cambia la posición, lo voy a poner acá para poderlo ver, aquí en giros 3D, usted ya lo pone como usted quiera. Y van a ver, ya, ¿verdad? Van a ver que esto después, cuando lo apliquemos a otras cosas, se va a ver genial el trabajo. Ahorita se lo estoy aplicando a una forma, nada más.
Pero cuando lo miremos así como yo les digo, vamos a ver que se puede, se pueden hacer grandes cosas. Y miren, si agarramos esta forma de aquí, de esta flechita, yo puedo moverlo así, darle la vuelta que yo quiera. Y aquí tenemos otro punto que si quiere poner triste o alegre la carita con esto. Y para otras formas le cambia también otras cosas a otras formas. Entonces ahí está, yo puedo cambiarle igual el relleno. Entonces, así como las imágenes, usted puede aplicarle esas formas. Y aquí en los giros. Ok, entonces eso se puede hacer con todas las formas. Okay, en insertar tenemos la forma. Mira, ahí hay un montón de formas. Si usted quiere poner flechas, si quiere poner signos de operaciones matemáticas, si quiere hacer una llamada, llamada se le llama esto, una llamada. Como que alguien está pensando algo. A ver, esto lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí. Vamos a decir que la carita está pensando en algo. Por ejemplo. Y adentro usted puede poner el texto que usted quiera. Igual, esto mismo, usted le da doble clic y también puede ponerlo. Así, ¿ven? Y también usted le puede cambiar el giro. Mire que esto lo habíamos dejado. Tal vez no puede ser así. Entonces así se hace. Y esto, mire que siempre tiene esto porque usted lo puede jalar hacia donde usted quiera que vaya la llamada. Ok, esto lo explico así rápido porque no quiero atrasarme bastante en eso. Eso en cuanto a la forma. Si alguien tiene alguna duda con la forma, solo me dice y yo le explico lo que quiera. Y ahí están todas las formas que usted puede hacer. Si usted quiere hacer una flecha, la quiere hacer delgada, si la quiere hacer gruesa. Y ahí usted en relleno usted le cambia. Y el contorno también. Y le puede dar vuelta. Ya con eso usted puede utilizarlo en cualquier documento. Ok, eso en cuanto a las formas, ¿verdad? Podemos aplicarle todo. Vamos a ver si no se me quedó algo ahí. Lo demás, mire, es lo mismo que aparece en la opción de imagen. Entonces, es algo, estas opciones son repetitivas. Y ahora vamos a los iconos. ¿Qué es un icono? Un icono es una representación en pequeño, ¿verdad? De algo. Entonces, por eso se llaman iconos. Ya vienen, ya hay muchos aquí preestablecidos. Digamos que usted quiere un icono de, vamos a ver si hay de redes sociales. Solo están estos. Digamos que yo ocupo este. Le doy insertar. Pero los iconos son así pequeños. Aquí no hay complicación. Un icono es algo pequeño. Y usted puede cambiarle ahí los colores con esto. O si quiere cambiarle, mire, solo las líneas. O si quiere con relleno, cambiar el relleno. Y ahí usted cambia también el relleno, de ahí lo demás es igual. Eso es un icono. Ok, ahí estamos. Entonces, hay iconos de todo tipo. Ya viene, hay una base de datos que trae Word. Ya están ahí, muchos iconos establecidos y usted los busca ahí por palabras.
Entonces, o puede buscar iconos en internet, pero tiene que poner la palabra icon. Por ejemplo, si yo quiero aquí buscar un icono, icono de redes sociales. Mira, hay paquetes de iconos. Si usted quiere un icono específico, ¿no? Esto, bueno, aquí ya es entrando en otros temas que no. Pero bueno, eso es un icono. Ahí está insertado los iconos. Ahora tenemos los modelos 3D, que es lo que les enseñé en el inicio. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Aquí en modelos 3D tenemos de este dispositivo o de archivo. ¿Qué significa esto? De archivo son los que yo tengo guardados en Word. Y yo puedo, quiere decir que yo puedo subir un modelo 3D. Y de hecho se puede. Pero como esto es algo nuevo, es muy difícil de encontrar en internet, pero se pueden. Yo he encontrado y he descargado algunos. Ahora, encontrar un modelo 3D que sea para lo que yo quiero exactamente es bien difícil. Pero para los que no estuvieron el primer día, les recuerdo. Esto de modelos 3D es esto. Aquí hay una galería que trae Word. Aquí vienen por... aquí están por categorías. Okay, vamos, por ejemplo, a la categoría de animales. Vamos a dar ahí. Y miren, hay bastantes animales. Ahora, fíjense bien, ¿qué ven de diferencia entre una imagen y otra? Hay unas imágenes que tienen algo y otras que no lo tienen. Vamos a ver si son observadores. La sombra en algún... Una estrellita en la esquina. Exacto. No es esto. ¿Qué? No sé. No, tampoco. ¿Qué es eso? Esto es un icono como de mover. No, es un icono de una persona que va corriendo. Ahora, ¿qué creen que significa eso? Lo que significa que tiene, es movimiento. Que tiene movimiento. Movimiento de imagen. Correctamente, eso significa. Pero los que no tienen eso, no tienen ese movimiento. Dígame. Para eso necesita internet para tenerlo, porque estoy acá y me aparece que no lo puedo utilizar. Inserte el modelo 3D para poder girarlo y ver todos los ángulos, dice, pero no me da la opción de poder entrar a ver. O sea, pero sí le aparecen así. No, ni siquiera, es como que lo estoy anterior, eso no lo puedo ver, solo me aparece. Okay. Usted tiene aquí, tiene la opción, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entra y le aparece esto. Sí, así, pero no me aparece en negrito, sino que me aparece como que no puedo entrar, pues así en oscuro, más. Y cuando le da clic, ¿qué le dice? Inserte un modelo 3D para poder girarlo. A menos, ¿usted está conectado en la computadora? Para que no. Porque, y si no, me comparte una imagen de lo que le sale para ver cuál es el problema. Porque yo lo he probado sin internet y si me salen. Porque yo creo que esto viene con Word. O sea, no necesito. Ah, fíjense que sí necesito internet, ya estoy viendo. Aquí dice, mire, en línea. Oh, ya. Sí, ahorita acabo de leer. Pero yo ya me he conectado sin internet y me he salido. Voy a verificar, fíjense, voy a verificar eso. Estamos en animales. Y tenemos unos que tienen movimiento y otros no. Vamos a insertar uno sin movimiento, que sería este. Y el tiburón, lo voy a insertar. Me va a aparecer así. Pero usted dirá, bueno, Lick, ¿y a mí para qué me va a servir una imagen en 3D? Si yo lo que le voy a dar este trabajo al alumno en PDF y él solo va a ver la imagen, no la va a poder girar. Porque uno lo gira así, ¿bien? Ahora, ¿para qué me sirve esta imagen? Ah, porque yo puedo hacer lo siguiente. Digamos que yo estoy explicándole algo a un alumno. Y le digo, bueno, así se ve el tiburón de frente. Así se ve de lado. Saco otra copia y la pego. Así se ve por abajo. Y así se ve por arriba. Entonces, mire, yo puedo hacer eso. Entonces, esto es muy interesante. Esto antes no estaba. De hecho, creo que en el Office 2016 no aparece. Los que tienen Office 2016 no les va a aparecer. Creo que aparece a partir del 2019. Sí, porque ya al rato lo busco y no lo encontraba. ¿Y qué versión tiene, Sofía?
2016. Sí, ese es el problema. Entonces no le va a aparecer esto. Pero miren, usted puede hacer esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el que tiene movimiento? Ok, vamos a verlo. Voy a ir siempre a animales, voy a buscar uno con movimiento. Por ejemplo, abeja. Es 3D, pero aparte de que es 3D, también tiene, la imagen tiene movimiento. Mire. Entonces, esto todavía es más divertido, porque si usted lo abre en un PDF, se le va a ver el movimiento. Vamos a sacar una copia y la podemos poner de lado. Miren. O así. ¿Qué les parece? Muy interesante. Está espectacular para dar una clase o así. Porque, ya me imagino en clases de ciencias, eso sería excelente. Sí, sí, de hecho es muy bueno. Yo lo he utilizado para dar mis clases, miren. Incluso usted lo puede hacer más grande, lo puede ampliar. Y hay de todo, pues. Yo lo usaría tal vez en instrumentos musicales para que lo Correcto, y ahí hay, sí hay de instrumentos. Usted se fija, por ahí miré. Mire, por ejemplo, para en naturales o biología. Aquí miren biología. Creo que hay, este del corazón tiene movimiento. Me imagino que salen los latidos. Sí, miren, sale el latido del corazón. Ahora lo vamos a poner en otro ángulo. Sí. Mire. Esto está espectacular. A mí me encantó desde que yo lo vi por primera vez. Cuando miré que eso estaba nuevo ahí, dije, wow, esto está excelente. Vamos a ver otra cosa aquí que tenga movimiento. Fíjese que de aquí de naturales no veo, solo está a veces con movimiento. Ah, está este también, mire, del homúnculo. Insertarlo ahí. Sí, Paola, no se preocupe. Ya le leí ahorita. Ah, mire qué bonito este. Este es cuando el músculo hace ejercicio. Está excelente. Ya ustedes pues lo utilizarán en el momento que ustedes estimen conveniente, ¿verdad? Mire, dice Jensi que ya tiene excelentes imágenes para las siguientes exposiciones. Claro, de eso se trata, de sacarle el máximo provecho y sacarle el jugo a Word. Por eso yo, como les dije desde un inicio, yo no soy básico. Yo no me voy a ir a enseñarles las cositas básicas. Este curso es básico, pero yo les enseño cosas que estén a la altura de ustedes, a su nivel. Miren que ya en una semana vimos, por lo menos aprendimos a hacer un informe mucho más profesional del que lo hacíamos antes. Les enseñé ahí algunos tips que yo sé que les van a ayudar. Ok, entonces, y ahí va, ahí ustedes pueden explorar ese montón de imágenes, que ahí ya es cuestión de ustedes que lo exploren. A mí me gustan las que tienen movimiento. De hecho, yo como soy bien curioso, anduve buscando más de esas imágenes. Yo pongo así, miren, descargar imágenes 3D para Word. Y mire que aquí dice que hay 10,000 imágenes 3D gratis. Vamos a ver si es cierto. Miren, aquí hay otros tipos de imágenes.
aunque estas son imágenes, estas no son 3D, creo yo. O no son modelos 3D. Ah, no son, estas solo son imágenes. Imágenes que se ven en 3D. Pero entonces planteé mal ahí la. Serían estas, modelos 3D. World, gratis 3D modelos, descargar. Vamos a ver, creo que en esta página yo he descargado modelos. Ah, sí. De hecho, descargué este, pero es que por lo que digo, son bien escasos. Son bien escasos los que hay. Todos estos son, los que dicen free son gratis, miren. Y ya les voy a decir cómo usted lo puede obtener. Vamos a buscar uno. Vamos a ver este de esta sala. Dice que es gratis. Vamos a ver si me lo acepta. Me lo acepta Word. Miren, voy a descargarlo. Creo que es este punto object el que yo necesito. Vamos a ver si es este. El punto object es el que es para Word. Y me lo descargue en el escritorio. Mira, aquí dice Living Room. Vamos a extraer. Así como bajamos las portadas, así como bajamos las fuentes, también se baja esto. Vamos a ver si me lo agarra. Entonces vamos a ir acá y vamos a insertar un modelo, solo que de este dispositivo. Estamos en escritorio. Vamos a ver si me agarra. Era living. Vamos a ver. Ahí lo acabo de cargar, si me lo agarró. Pero creo que no está para este formato de. Ahí me faltan los colores. Como esto todavía está en. Viene empezando, no aparece muy bien. Pero me imagino que ahí al darle ahí se tendría que ver. Vamos a probar con otro. Pero yo sí ya he bajado aquí, de aquí varios. A ver otro. Por ejemplo, este. A ver, esto de la coca. Vamos a ver. Y mire, usted descarga el modelo, tiene que ser punto .obj o de objeto. Vamos a volver a ir a descargar este. Lo vamos a descomprimir. Vamos a ver, creo que este no viene para Word, pero vamos a ver. En insertar este dispositivo. No, este no traía para Word. El archivo no era para Word. Usted tiene que saber qué tipo de archivo. Y como le digo, como esto es relativamente nuevo, no hay aquella gran variedad como por ejemplo las portadas, como la fuente. No existe esa gran variedad de cosas para descargar. Es bien complicado. Vamos a ver esto. Ay, último intento con la que estábamos, con la calavera. Ok. Vamos a descargar. Ahora sí, vamos a entrar aquí, insertar modelos 3D y a este dispositivo. Y vamos a buscar este, a ver si trae el para Word.
me la abrió rápido. Esta sí la acabo de descargar. Y aquí, por ejemplo, mire, tenemos posiciones como yo las quiero poner. Para no estarle dando vuelta yo manual, puedo poner así. Si yo quiero poner varias posiciones, ahí yo elijo. Ok, aquí si yo lo tengo en una posición así, por ejemplo, yo lo dejo aquí restablecer, me la vuelve a poner como viene, normal así. Y aquí en modelos 3D, pues vuelve a abrirlo para que abra los que trae igual. Entonces, mire, esto lo descargué. Este lo descargué de internet. ¿Verdad? Busqué, descargué y de ahí me fui a insertarlo y lo inserté desde la computadora. Aquí le da panorámica y zoom, que esto es para así, para ponerlo más grande, más pequeño. Y esto para darle el movimiento. Lo demás son las mismas opciones que traen las demás cosas. Espero que ahora puedan utilizar bastante esto. Yo lo utilizo bastante. A mí me encantan. Los trabajos quedan bonitos así. Entonces, miren, ya vimos lo de las imágenes, ya vimos lo de los modelos 3D, iconoformas, pero vamos a ver lo de Smart Art. A mí me encanta utilizar Smart Art. De hecho, es de las cosas de Word que más utilizo. Como ustedes ven, es una palabra que está en inglés, pero significa, según mi traducción, arte inteligente. ¿Por qué es inteligente? Ya lo vamos a ver. Entonces, esto es para insertar este tipo de cosas. Miren. Podemos hacer con estos, no sé, resúmenes de contenidos. También podemos hacer una síntesis de algo. O si usted quiere hacer, por ejemplo, relaciones, o quiere hacer procesos, o quiere hacer ciclos de algo, o si usted quiere hacer un organigrama, por ejemplo, puede hacer esto, ¿no? ¿Tiene? Hay diferentes tipos, matrices, pirámides, imagen. Esto de la imagen es... ya les voy a enseñar cómo funciona, pero a mí me encanta utilizar esto. Es de las cosas que yo más utilizo en Word, el Smart Art. ¿Ustedes lo han utilizado? Sí, sí he usado Smart Art. Ok, ¿los demás han utilizado Smart Art? No, yo no. Tilic. Ah, ok. Tilic, yo sí. Muy bien, pero es bueno combinar el Smart Art con con las pistas 3D, se ven de otro nivel. Ya van a ver ustedes. Ok, Jensi me dice que sí. Ok, esto, como les digo, es para hacer resúmenes. Por ejemplo, voy a hacer algo rápido. Miren cómo voy a hacer un resumen. Voy a hacer un montón de cosas que tengo aquí. Ok, voy a hacer lo siguiente. Vamos a buscar corriente. Voy a hacer así. Vamos a buscar a Jean Piaget, por ejemplo. Digamos que yo voy a describir a estas personas. Miren lo que voy a hacer. Estos son, ¿cómo les podríamos llamar? Serían, bueno, vamos a ver, teorías del aprendizaje. Quiero ver quiénes son los de las teorías. Ok, vamos a hacerlo así. Lo voy a buscar al azar porque no me voy a tardar, tiempo. Voy a buscar a Jean Piaget, por ejemplo. Digamos que voy a hacer voy a poner así. Ok.
Ok, digamos que vamos a poner esto. Ok, entonces vamos a insertar un SmartArt con imágenes. Un SmartArt de imágenes. Y voy a elegir, por ejemplo, a ver cuál de estos me gusta más. Usted aquí puede irle dando clic y aquí va viendo cuál es el que puede utilizar. Me gusta este. Este vamos a utilizar. Le voy a dar a aceptar. ¿Ok? ¿Por qué se llama inteligente? Porque yo aquí voy escribiendo el texto y a medida que yo necesite más, se van a ir ampliando, van a ir apareciéndome más cuadros de estos. Pero de prima en primera voy a cambiar los colores. No me gusta así, me gusta así. Digamos estos colores, por ejemplo. Aquí vamos a poner, fíjense que aquí me aparece para poner texto y aquí poner la imagen, que esto sería este primer cuadro. Imagen aquí y el texto acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir algo de Jean Piaget. Vamos a ver. Vamos a poner, por poner cualquier cosa. Vamos a copiar ese texto. Ese texto lo voy a pegar aquí. Aunque hay mucho texto, pero bueno. Y ahí voy a copiar la imagen. Copio la imagen. Aunque esta imagen, permítame. Ok, mire, aquí lo puede subir. Usted puede guardar la imagen en su computadora y subirla. O la puede buscar directamente en línea. Vamos a ver si me aparecen imágenes de Jean Piaget. Ok, vamos a poner esto. Voy a insertar. Entonces, mire, ya me aparece la imagen aquí, me aparece el texto aquí. De hecho, voy a borrar texto porque miro mucho texto. ¿Mire? Y aquí también puedo poner otro contenido si yo quiero. Ok, lo que usted quiera escribir ahí, usted lo puede poner. Vamos a poner otro aquí. De la Pandura. Okay, vamos a copiar esto y ahora vamos a insertar, voy a copiar este texto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a descargar la imagen. A ver si hay otra imagen. Esta imagen la voy a descargar. Y la voy a subir aquí. Entonces le doy un clic acá y le doy desde un archivo. Y la busco en el escritorio que aquí está. Entonces ya tengo, mire, ahí tengo los dos. Y si yo quiero uno más, le doy aquí Enter. Mire, si quiero otro más, le doy Enter. Y así se va ampliando el solo a medida que yo vaya necesitando más cuadros. Vamos a dejarlo ahí. Y usted aquí puede poner otra cosa, lo que usted desee poner. Ahora, fíjense que aquí tenemos también las opciones de ponerlo en 3D. Miren, lo puede poner así. O así. O así. Que le da una mejor. Mire, por ejemplo, ahí se mira mucho mejor. Tal vez ahí cambiándole el texto. Porque el texto usted también lo puede poner en negrita, ponerlo más amplio, centrarlo si usted gusta, o cambiarle el color. Si lo queremos en negro, por ejemplo. Entonces,
se llama inteligente por eso, porque le va agregando, a medida que usted va necesitando más opciones, se las va agregando. Esto en cuanto a las imágenes. Le repito, usted aquí usted puede escribir lo que usted quiera. Okay, usted puede bien, escribir lo que usted quiera. Cambiar el tamaño, lo que usted quiera. Bueno, eso en cuanto a contextos. Porque mire, yo prefiero leer algo así a que usted me envíe, vaya, digamos que usted es mi docente de la clase de pedagogía, o no sé, alguna clase afín a esto. Y entonces usted me da aquel texto. Y estas son las teorías del aprendizaje. Yo tengo que leerlas y leerlas. Entonces, un alumno va a sentirse mejor y más motivado al ver mejor una imagen y ver algo en síntesis o en resumen, ¿verdad? No cargarle tanto la vista. ¿Qué prefiere usted como alumno? ¿Leerse 5 páginas de un PDF o ver algo así? Algo así, porque uno no siente tanto la teoría, porque exacto, las imágenes también. Sus ojos no se cansan, su cerebro no se cansa, por lo tanto usted absorbe más. Entonces, cuando ustedes vayan a dar clases y vayan a presentar un contenido a un alumno y se lo van a enviar en digital, no se lo manden en Word ni en PDF. O sí, mándenlo en Word y en PDF, pero no el puro texto, sino que hagan estas cosas. Miren, estas cosas uno no se tarda mucho en hacerlas y estos tienen grandes resultados. Se los digo porque yo lo he utilizado por muchos años. Entonces, yo prefiero ver algo así. Es más motivante para mí ver algo así que ver algo, solo texto, texto, texto y texto en un PDF. Les aseguro que los alumnos ni lo van a leer a veces. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, miren, eso es en cuanto a imágenes. Podemos hacer también, vamos a hacer, Este, por ejemplo, vamos a hacer un organigrama. Vamos a cambiar los colores. Sí, me gusta más como rango multicolor. Vamos a utilizar este. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a hacer un organigrama de una institución. Dirección. Ok, fíjense cómo funciona esto, ya les voy a explicar. Esta dirección, ¿verdad? De dirección depende de todo lo demás. Entonces tenemos, aquí yo lo puedo cambiar o lo puedo cambiar acá también. Aquí voy a poner subdirección. Bueno, esta subdirección era cargado, copio, veo aquí, y aquí abajo tenemos administración. Tenemos secretaría. Tenemos orientación. Aunque no es así, pero bueno. Fíjense en algo aquí. A medida que yo vaya necesitando, voy a dándole enter. Por ejemplo, el consejo de maestro. Falta consejo de maestro. Vamos a poner consejo de maestro. Consejo de maestros. Muy bien. Pero yo también necesito consejo de estudiantes. Consejo estudiantil. Ahora, consejo estudiantil es dependiente de qué. Según lo que me aparece aquí, recuerden que en una jerarquía los colores determinan el nivel. Aquí hay un nivel, aquí hay otro nivel. Entonces, consejo estudiantil no está a la par de consejo de maestros. Creo que consejo estudiantil depende de orientación. Entonces, consejo estudiantil, yo lo puedo poner acá arriba. Si usted se fija, si usted le da clic aquí, yo le voy a dar subir, ya se me pone abajo de orientación, pero sigue estando en el mismo nivel. ¿Cómo hago para que consejo estudiantil no dependa de dirección, sino que de orientación? Entonces, ya que está abajo de orientación, entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar disminuir nivel.
Y mire, al disminuir el nivel, eso hace que el consejo estudiantil dependa de orientación. Por ejemplo, tenemos también servicio civil, pero vamos a poner aseadoras, vamos a poner vigilantes. ¿Aseadoras y vigilantes de quién dependen? De administración. Correcto. Entonces lo voy a subir hasta administración, hasta que quede abajo de administración. Ok, y ahora le voy a bajar un nivel, disminuir nivel. Y mire, ahora aseadoras queda abajo de administración, igual que vigilantes. Voy a llevármelo para arriba. Lo llevo para arriba y lo disminuyo. Y mire, ahora tenemos que aseadoras y vigilantes dependen de administración. Está bien, Mario, no se preocupe. Entonces, así es como va creando usted dependencias. Vamos a ver. Ahí están, ¿qué más hay aquí? Dígame. Entonces, todo se trabaja en el cuadrito que aparece ahí al lado. Al lado, correcto. Fíjese que yo intenté, bueno, será porque no sabía, yo intentaba trabajar ahí directamente y no me funcionaba, entonces lo terminaba dejando, pues. Pero me estoy fijando que es acá que se trabaja. Sí, es acá, por eso es que se llama Smart Art, ¿verdad? Porque se supone que es inteligente, ¿verdad? Es un trabajo. Usted está creando algo con inteligencia, no suya, sino que es del propio cuadro. Entonces, para eso le dan este cuadro acá. Y entonces usted puede ir cambiando y disminuyendo de nivel. Porque aquí, digamos que usted escribió, usted puede interactuar acá y escribir directamente. Pero si usted quiere, por ejemplo, que orientación o que consejo de maestros dependa de orientación, por ejemplo, ¿cómo lo hace aquí? No podría. Entonces, se tiene que hacer aquí, ¿verdad? Entonces, ahí usted lo disminuye de nivel, lo sube, lo baja, y ahí va armando el ¿cómo se llama? El organigrama. Ahora, también, mire, le podemos dar estos efectos. Este efecto, este me gusta. Mire, este está bonito también. Los colores, los atenúa, me gusta. Este tren tiene un poco de... A ver... Alguno, mire, este tiene sombra, se ve bonito. Este ya son 3D, mire. Y aquí tenemos más. Mira, eso se ve diferente. Ese me gusta. O sea, no, estos se miran ya muy exagerado. Pero, por ejemplo, este a mí me gustó. Mira. Es que le da otra forma de ver las cosas. Mira, se ve diferente, ¿verdad? Ahora, imagínense que usted se ponga a hacer esto a mano. Se ponga a hacer usted un organigrama a mano. De hecho, con este mismo de organigramas, usted puede hacer un mapa conceptual. Yo he hecho mapas conceptuales así, pero no los recomiendo. Para eso hay aplicaciones específicas para hacer mapas conceptuales. Pero en Word no les recomiendo hacer un mapa conceptual, porque se van a tardar una eternidad cuando lo pueden hacer rapidito en otras software. Bueno, ahí tenemos eso. Y tenemos más. Bueno, esto es en cuanto a... A ver, más diseños. Mira, ahí yo lo cambié. Pero ahí es que lo cambié. Y podemos ver también que de ese Smart Art hay otras cosas. Por ejemplo, en ciclos. Yo utilizo bastante el de ciclos. A mí me gusta utilizar esto. Lo que pasa es que cada uno le da la utilidad que prefiera. Esto se supone que es una matriz. Y aquí le dice, mire, utilícelo para representar la relación con una idea central en una progresión cíclica. Cada una de las cuatro primeras líneas de texto de nivel 1 se corresponden con una forma de la cuña. Entonces, si usted elige eso, igual aquí busca los colores. Entonces, digamos, usted tiene una idea central y aquí van cuatro ideas diferentes.
Pero si usted quiere también más ideas, ah, esto es para ir aumentando aquí, vamos a ver. No creo que esta ya solo queden cuatro. Lo que puede ir aumentando es acá texto. Y también usted lo puede, mire, poner así. Así, mire qué bonito se ve. Entonces ahí usted tiene una infinidad de opciones, ¿verdad? Para que sus trabajos ahora ya no sean aburridos, planos, ¿no? Que ya puede poner ahora estas imágenes 3D. Y ahí solo es de ir llenando. Tenemos también la de, esto es de relación, creo que era. No, en ciclos estaba. Tenemos la jerarquía, es la que vimos, esa es la de relación, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Ok, voy a ir a la pirámide. Miren la pirámide. También elige los colores. Y aquí usted puede ir poniendo los niveles que usted quiera. Vamos a ver. Vamos a buscar la pirámide. Ay, ya me olvidó este. A la de Maslow, pero no, la otra. La de los objetivos. No me acuerdo de. ¿Quién es? Ustedes que llevaron en la clase de, creo que pedagogía. Ay, se me olvidó el nombre, ahorita me fue el nombre. La de Maslow. Sí, creo que era la de Maslow. Sí, esta es. Ah, no, pero estas son las. Vamos a ver. Esta que sale aquí son las pirámides, la pirámide de las necesidades según Maslow. Mire, por ejemplo, aquí hay, son cinco niveles. Ok, entonces es el nivel uno, vamos a ponerlos así. Por lo que ahí, porque me, yo creo que es que yo le bajé el pero me voy a cerrar este documento, que algo toqué ahí, que no tenía por qué dármelas así de grandes. Vamos a utilizarla el texto normal que trae. Vamos a insertar un smart como pirámide. La más sencilla. No sé por qué me está tirando así de grande. Ok. Y si yo quiero agregar más niveles, ahí están los cinco. Mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy copiando ahí. Ah, oh, ya sé. Por eso era. Es que pegaba, le pegaba yo todo el. Se los pegaba con esa negrita que tiene. ¿Se acuerdan que para pegarlo con el sin formato, usted solo le tiene que dar clic derecho y darle en esta? Todavía se los había enseñado. Mira, ahí tenemos. Y también esto usted lo puede hacer. Sí. Ya le da un toque diferente a sus documentos, definitivamente. Me pregunta Francis, ¿qué pasa cuando Word cuesta que abra y se traba? El primer día yo les enseñé que a veces Word se pone lento porque tiene demasiadas cosas en el caché, y ese día les enseñé cómo eliminar el caché. Si no se recuerda o si no estuvo ese día, le recomiendo que vea el primer video.
el video de la clase 1. Ahí va a ver de eso, ahí le hablo sobre eso. Y también puede ser que su computadora esté lenta, tenga poca memoria, etcétera. Ahí son varios factores lo que habría que ver. Pero haga lo que le digo en el video 1. Véalo bien y ahí se va a dar cuenta. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está claro? Como el sí, chamelecón. Solo, ¿cómo hace para agregar otra casilla, digamos? Ah, por ejemplo, sí, por ejemplo, mira, aquí estoy en esta, ¿verdad? En la última. Ajá. Al estar ahí en la última, solo le da enter para que le agregue otra más. Ajá, gracias. Y así le va agregando. Eso sucede, eso lo puede hacer en todos los SmartArt que usted inserte, cualquier tipo de SmartArt. Me dice Jensi, la tarea 1 todavía no la hagan. Hasta que yo les diga que ya la pueden hacer, la hacen, porque no hemos terminado de verlo, todo lo que vamos a ver acá. Lo que yo he puesto siempre en la tarea 1 es, no es un resumen, es un informe, que es diferente. Y se los ponía de las mismas normas APA, para que matar dos pájaros de un solo tiro. Pero les voy a asignar otro tema mejor, que no sean las normas APA, para que me apliquen las normas APA normal, pero que hablen de otro tema. Ese tema se lo voy a estar asignando. Mañana yo les aviso ya, ya les digo que ya está en la plataforma el nuevo tema para que ustedes hagan ese tema. Pero no, sí, pero no se preocupe Sofía ni Jensi, que cuando ya esté listo, cuando yo ya haya dado el contenido, yo les voy a decir, bueno, tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Lo único que van a hacer en el informe, que todavía no les doy el tema, es utilizar las normas APA. Y ahí les dice, ustedes tienen que hacer el informe utilizando una portada prediseñada. La descarga de internet y utiliza esa portada. Le dice que tiene que, ¿qué más le pide? El índice tiene que ser el índice, así como yo se los enseñé, un índice automático. Bibliografía automática, que utilice las citas bibliográficas como yo le enseñé con las normas APA. Y aparte, porque las normas APA ahí se las coloqué en la plataforma, ¿verdad? La séptima edición, ahí está, para que usted la lea. También dice la tarea que usted tiene que poner un encabezado, un pie de página, que eso todavía no se los he enseñado, pero por eso todavía no les digo que ya pueden hacer la tarea. Y otras cositas más, pero ahí están en las instrucciones. Dígame, Gisela. Sí, licenciado, yo les escribí en el grupo de que ¿sí? el link para poder descargar el Office no queda como que está con candado, no sé. Entonces, para ver si no puede arreglar eso. ¿Cuándo lo hizo? Porque yo ya lo había compuesto. No lo hice, pero no volví a regresar. A ver, voy a revisar las cosas que escribo ahí. Sí, porque de hecho yo les escribí ahí en la plataforma, les dije que ya estaba resuelto La verdad lo hice una vez y no volví a intentarlo porque les escribí y todo estaba muy igual. Entonces voy a intentarlo de nuevo. Sí. Me cuenta. Y lo que sí les voy a decir es que miren, como trae el activador y eso se lo detecta como un virus, pero no es virus. Yo les digo con propiedad que no es un virus. Son falsos positivos. Entonces, tiene que desactivar en el momento que va a descargar, tiene que desactivar el antivirus. Vamos a ver, estaba buscándolo por... ¿Verdad? Pero ya estaba. De hecho, yo lo probé. Estoy buscándolo acá, permítame. Aquí está. Vamos a ver. Sí, ahí está para que lo descargue. Prueben y me dice. Le va a decir, este archivo parece sospechoso, pero usted le va a dar donde dice descargar de todos modos. Ok, excelente. ¿Verdad? Bueno, a la orden. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Porque ya sí, tengo una duda. Dígame. El tema para el informe de normas APA, solo puede ser el tema normas APA, ¿verdad? No, es lo que les estaba comentando ahorita. Lo voy a cambiar. Mañana les voy a dar cuál es el tema. Excelente, gracias. Solamente. Bueno, a la orden. ¿Alguien más iba a preguntar por ahí? ¿Escuché a alguien? Dígame, Joel. Mire que yo tengo problemas con lo de la plataforma. Porque ajá, yo no me pude matricular y el licenciado Andrade me matriculó
Y no sé cómo el sistema, la situación, porque yo ya terminé todas las clases. Esto lo estoy haciendo para hacer, para el requisito. Para entonces, no sé porque, cómo entrar yo a la plataforma, porque yo hice matrícula. Sí, ¿cuál es su nombre? Joel Alcide González Ruiz. Permítame, lo voy a buscar a ver si está aquí matriculado. Fíjese que aquí no está matriculado. En la plataforma, por lo menos en este curso, no está. Entonces, dígale usted al coordinador, a Reinaldo, que lo matricule. Una vez que lo matricule, él le va a dar los datos de acceso. ¿Cómo acceder a él? ¿Cómo acceder? Porque lo estoy buscando. Joel me dijo, ¿verdad? Sí, Joel Alcide. Yo he recibido todas las clases con usted, licenciado, pero el grupo del WhatsApp, desde el diplomado, dice ahí, de informática. Mire, en WhatsApp. Yo... Ahí no, me apareció en el celular, pero. Sí, pero le voy a decir algo. Yo no tengo grupos de WhatsApp. Si han hecho algún grupo, es de ustedes. Pero yo no estoy en grupo, porque la comunicación. La comunicación la hago vía plataforma. Entonces, comuníquese con el licenciado Reinaldo, que él es el coordinador. Entonces, él lo va a matricular porque no está matriculado. Si no, me escribe y yo le mando el teléfono de él para que usted le escriba. Sería mejor, licenciado, que me mande el teléfono de él, por favor. Sí, ahí me escribe por WhatsApp para mandárselo. Y me dice Seida, la asistencia, ya la pasé, la asistencia, hace ratos que pasé esa asistencia. Bueno, ya. Lick, yo no escuché la asistencia. Yo tampoco, Lick. ¿Quién? Sofía y Mario. Sí. Permítame, pues. Escriban, pues, ahí la palabra presente. Solo para ellos dos, ¿verdad? Sí, solo ellos, nada. Ok, voy a guardarlo. Para mí también, para Seida. Sí, también. Yo también, licenciado. Sí, escriban ahí la palabra presente. Aprovechen. Aprovechen la oferta. Bien, bueno, entonces, se me fue rápido el tiempo, ni cuenta media que hora se fueron estas 2 horas. Mañana vamos a seguir. Mañana vamos a ver, vamos a terminar de ver lo de insertar, desmarar, y vamos a ver algunas cosas de los complementos. Vamos a terminar con la pestaña de insertar, ¿verdad? Y pues vamos a ver que ahora, por ejemplo, en Word, usted ya no necesita escribir nada, ¿verdad? Sino que usted va a dictar, usted le dicta a Word y Word escribe todo lo que usted quiere. Y al revés también. Si usted va a leer algo en Word, usted ya no tiene que estarlo leyendo usted. Pone a que Word se lo lea por usted y usted ahora lo está escuchando. Esas cositas así para que le ahorren tiempo, ¿verdad? Hay personas que aprenden más escuchando. Entonces usted pone que Word le lea todo el texto y ahí se va. Entonces, todas cositas las vamos a ir aprendiendo. Entonces nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde y que tengan una feliz noche. Más tarde voy a subir el video. Gracias, Lili. Bueno, gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.